Bueno, mira, me he buscado rascador automático. A ver, ráscame, ráscame por aquí que me pica aquí. A ver, vamos. Buenos días, chicos. A veces a veces andamos apurados nosotros también, ¿eh? Me pica aquí, me pica aquí, a ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, el vídeo de, no, no ¿no, de hoy ya no es un vídeo tontería, ¿no, Garbín? Buenos días. Buenos días. El vídeo de hoy ya no es un vídeo tontería, ¿no, Garbín? No. Vamos a ver, poco a poco, parece que eran muy suaves estos vídeos en directo, pero poco a poco lo vamos a complicando. Claro. Ahora, el, eh, esta noche, vamos a debatir ya algo muy importante: que va a ser un poco el futuro de vea. vuestro perro, ¿vale? En cuestión de carácter, de actitud, de las cosas que se hacen en casa y tal. Entonces, vamos a hablar: ¿de qué vamos a hablar, Garbi? Pues vamos a hablar de cua, eh, cuando ya estamos ya en faena ya con el perro en casa. Ya hemos comprado todo, ya hemos ido a por el perro y ya vamos a pasar la primera noche ya con nuestro perro en casa y los demás días. O sea, tenéis que entrar en situación que tenéis un perro como una hortinada Weber que nos lo habían reservado pero que al final van a comprar de otra camada posterior, con lo cual este cachorro está ahora mismo disponible otra vez que es un perro, un cachorro que justo ha cumplido tres meses, Súper está en la edad ideal, muy sociabilizado con otros perros, porque ha estado aquí en Manada y es un perro que ya, digamos, tiene como un protocolo veterinario y tal. Bueno, es, esto es: este perro es más o menos lo que a vosotros os va a llegar a casa, ¿vale? Bien, entonces, eh, ahora eh, eh, hay que sentar las bases para, para formar entre toda la familia humana. Una estrategia para que Weber, digamos, vaya a, a adulto eh, en unas condiciones óptimas para amoldarse a vuestra casa, a vuestra forma de vivir y a todo, porque no os tenéis que amoldar al perro, no. El perro, que es el último que llega, se tiene que amoldar a vosotros y esto se os tiene que meter en la cabeza, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante: el perro es perro, no es humano. ¿Vale? No es un bebé. No es un bebé. Es bebé, entonces, pero bebé perro. Entonces, ¿cómo hay que sociabilizarlo? ¿Vale? Todavía generalmente le va a faltar una vacuna, porque en el protocolo, por ejemplo, nuestro la cuarta vacuna se daría a los tres meses y medio. Eso. Está con tres vacunas, pero no está completo el cuadro de vacunación. Con lo cual, como dice Quique, que por cierto, ayer estuvo aquí, con Estela y Irene, eh, eh, este cachorro debería salir un poquito con precaución a comer pipas al banco del parque. Eso sería su primera misión, ¿vale? Luego tenemos que saber cómo darle de comer, porque daros cuenta también que el darle de comer es muy importante para que él tenga una actitud, ¿vale? Porque los perros son, digamos, oportunistas. Quieren que su amo les dé todo lo que ellos necesitan, ¿vale? Todo lo que ellos necesitan se lo tenemos que dar nosotros. Daros cuenta que nosotros criamos perros que son poco, do, poco dominantes, con lo cual, un perro poco do, dominante, eh, su base de, de, digamos, psicológica y de todo es el amo. El amo le tiene que proporcionar el veterinario, el, el amo le tiene que proporcionar la comida y el amo le tiene que proporcionar las caricias, los premios y tal, para que vayan consiguiendo las cosas. ¿Vale? vale. Un perro poco dominante no es un perro tímido. ¿Vale? mirar cómo se queda este, que esto es una guindilla también, luego, eh, jugando. Pero es que un cachorro con tres meses debería ser así. Este botón que tiene de paro y luego del juego. Ha ¿no? venido contento, ¿eh? Y, ahora, y pues, ahora está tranquilo. Claro, se le hizo un vídeo aquí, ya lo conoce, y, y aquí está, Weber. ¿Eh, gordi? Vale, entonces eh, vamos a, a hablar esta tarde de todo, de cómo lo tenemos que hacer para no liarla. La mayoría de la gente que tiene un perro, un perro por primera vez y un perro de agua ya todavía es más, comete muchos errores en esta fase. Ayer Quique nos dijo, por ejemplo, una cosa muy importante y es que eh, eh, el cachorro hasta los tres meses... Eh, digamos que desarrolla mucho la mente, lo como va a ser de mayor, ¿vale? Lo, hasta los tres meses. Entonces, generalmente hasta los tres meses está en casa del criador y en casa de, de los dueños futuros. Uh -huh. Esto es un, cacho, un caso, pues algunos perros son más mayores. A veces conviene coger un perro en un criador que tenga más edad, aunque luego te cueste un poco más el traspase, ¿vale? Un perro de cuatro o cinco meses, a veces no, ¿no? Depende un poco de la experiencia y la forma de vivir de cada familia. Yo creo que nos vamos a liar la manta esta tarde, ¿no? Esta sí, noche, ¿no? Porque encima hay muchos temas que hablar Igual porque... este tema de repente lo tenemos que hacer en cuatro vídeos Claro, ¿sí? porque tú date cuenta que cuando llegamos a casa Tenemos por un lado la comida Por el otro lado tenemos que enseñarle a hacer pipe, eh, pica, uy, pipas, <laughs> Pis y cacas en la calle ¿Vale? Tenemos que enseñarle a ponerle la correa Porque no va la correa normalmente Eso Tenemos es. que enseñarle a que salga al, al parque Y juegue con otros perros muy Que no importante. son los de aquí que no son los de aquí. El otro ayer con Quique esto también lo estuvimos hablando y nos dijo que era una de las cosas muy importantes, que muchos perros el problema es que los perros o sea, los clientes le atan al perro y no le dejan jugar con otros cachorros. Entonces, luego, cuando tiene 8 o 9 meses, ¿qué pasa? Que no sabe jugar con, o sea, con los cachorros. O sea, que nosotros que somos perros. muy libres para dejarles jugar en jerarquía canina en nuestra casa y, en cambio, los particulares son muy, sois muy protectores en ese sentido y entonces el perro hace un parón grande, ¿vale? Mira qué cotilla es. Entonces, la, eh, eh, es muy importante la función de la casa con las personas. Y sí. es muy importante lo que el perro lleve hecho de la casa del criador, un poco su genética, un, un poco la forma de ser, su dominancia, su no, y cómo interactúa. Si interactúa con comida, si interactúa claro. con caricias, si interactúa con lo que sea, ¿no? Todo esto... Esta noche yo igual tenemos que hacer hasta un vídeo con, luego con bueno, Kike. Pues ya veremos. vamos poco a tener poco, que vamos poco a poco. vamos a, no nos vamos a agobiar este es el primer tema vamos a intentar desgranar esta noche un poquito todo esto que es más importante de lo que, es que es como el futuro del perro o sea de aquí hasta los seis meses que le cambie la boca tenemos un trabajo monumental vale no me quiero que va a ser el futuro de, de su personalidad Ay, está muy grande. vale algo más garbi no eh, eh, Contravienta y marea, aquí estamos, eh, a las 12. 12 son ahora, lo tengo que colgar. 12 menos 5. 12 menos 5. Pero bueno, que, que bueno. ahí estamos, eh, al pie de cañón. Y esta noche, ¿esta noche a qué hora? A las 10. A las 10 esta noche, eh, con un montón de dudas. Eh. En YouTube. Este, este vídeo ya empieza a ser muy importante, eh, chicos. No si, si, si os no, esperamos a la noche, no te enrolles. Nada de ¿no? eso, no me deja hablar. Ya Ahora. no me deja hablar nada. Bueno, chicos, hasta luego. Bueno, que nos vemos a las 10 de la noche en el canal de YouTube, ¿vale? ¿Y qué Está ¿Eh? disponible. ¿no? También. ¿Eh? El Weber. Perro negro donde lo haya. ¡Hasta luego!